¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el público de hoy. Quería saber, Patricio, si me das algo para iniciar. Sí, profesor, ya estamos. Perfecto. Encantado de estar acá en esta sesión hoy, queriéndoles compartir un poco de nuestra compañía y queriendo también compartir acerca del proyecto. Tenemos un programa muy interesante para compartir con todo este público. Queríamos empezar hablando de que hemos venido incorporando la innovación en la compañía desde hace 3 años y hoy venimos a hablar de un proyecto que lo que busca es cómo conecta la tecnología al servicio y al cuidado de las personas, a cubrir y a dar una atención a la vida, sobre todo para actividades tan cruciales. Como la minería subterránea. Equipo de la PUC, en esta oportunidad nos acompaña Karina Bayón, coordinadora senior de innovación empresarial por parte del Vicerrectorado de Investigación. Luis Flores Zavala, monitor a cargo, que nos ha venido acompañando en todo el trayecto de estos 20 meses del proyecto. Y también a la participación de nuestro CEO, Eduardo Cosío. Eduardo es el CEO de la compañía bajo lo que se dice, el liderazgo estratégico de la compañía es que se puede avalar este tipo de proyectos. Quiero iniciar dándole la bienvenida a Eduardo para que nos dé unas palabras y luego yo voy a comenzar a iniciar la presentación con la compañía del equipo técnico, en este caso el profesor Andrés Flores, investigador principal del proyecto. Adelante, Eduardo, unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Marco. No sé si me escuchan correctamente. Te escuchamos muy bien. Perfecto. Muy bien. Primero que nada, saludos desde Toronto, Canadá, en donde estoy participando en la conferencia PDAC de este año, uno de los eventos mineros más importantes del mundo, en donde se promueve la inversión privada y se promueve el desarrollo de proyectos mineros de clase mundial. INCIMET está auspiciando la delegación peruana y la colombiana también, países en donde tenemos operaciones y como dice Marco, promovemos la innovación para poder hacer de este negocio mucho más productivo y mucho más seguro, ¿no? Realmente a la compañía nos interesa la seguridad, la integridad de las personas y es por eso que estamos poniendo este esfuerzo con dedicación completa hace 3 años, como menciona Marco, pero quiero complementar y construir sobre eso. Insimed siempre se ha caracterizado por ser una empresa que trata de hacer las cosas diferentes, siempre busca la mejora continua, la innovación, pero ahora, como les digo, muy enfocados, muy entusiasmados, muy contentos de haber trabajado con Innovate, con haber trabajado con la Católica y con Marco, que creo que estamos consiguiendo resultados muy buenos. Felicitaciones, Marco. Estamos muy convencidos de que este es el camino para ser una empresa moderna y líder en su sector y no vamos a escatimar esfuerzos y recursos para poder seguir adelante. Muchas gracias por el espacio, Marco. Muy bien, Eduardo. Patricio, por favor, ¿puedes acompañarnos con la presentación? Ok, profesor. Bien, es importante partir de cómo alinea proyectos de esta magnitud a lo que es la estrategia de la empresa, de la compañía. Insimed, dentro de su propuesta de valor, tiene tres verticales. Por la naturaleza de los servicios que hacemos, nos dedicamos mucho a dar
darle mucha robustez al tema de seguridad. Este año nos acompaña Dupont en este fortalecimiento y cultura de seguridad. La segunda vertical es el tema del PMO, la gestión de los proyectos, porque cada unidad donde estamos operando, evidentemente requiere un control y un aseguramiento de la calidad. Y no menos importante, la innovación desde el punto de vista de un acompañamiento proactivo con los clientes. Pero el acompañamiento proactivo significa en atender necesidades que incluso son latentes, que no están identificadas, y no esperar un proceso de licitación o no esperar un proceso de invitación por parte del cliente. Tengo un llamado a la acción desde un punto de vista de un contratista minero de trayectoria con procesos que identifica que tienen que tener atención. Y uno de ellos, el proceso más implícito que está en todas las actividades subterráneas, es el desatado de rocas. El desatado de rocas es una actividad que se repite en cada turno al menos 6-7 veces, dependiendo del número de frentes. Y en esta ocasión lo que hemos identificado es que es una actividad que no está automatizada. Me refiero a la identificación de riesgos por desprendimiento de rocas. Entonces, la solución lo que busca es automatizar un proceso y sobre todo prevenir accidentes. La siguiente, por favor, Patricio. En el caso de hablar un poco de Insimé. Insimé es una empresa, es una compañía con una trayectoria de 29 años y el negocio en el que estamos involucrados tiene que ver con llevar un paquete integral de soluciones. Estamos ya trabajando en Colombia desde hace 5 años con una sede en Medellín. La siguiente, por favor, Patricio. Como verán, el mercado que se tiene en la región tiene que ver un poco con países donde hemos incorporado servicios como ingeniería, como excavación. Países como Argentina, como Nicaragua, como Colombia, donde tenemos actualmente varios clientes, atendiendo en trabajos de excavación y en trabajos de relleno. En el lado de Perú, pues hay esos 29 años ha generado una trayectoria con distintos clientes, con distintos escenarios. Eso nos da, digamos, la visión de poder conocer realidades distintas, inclusive a nivel cultural, pero hemos podido llevar diferentes procesos mineros en cada uno de estos clientes. Entonces, al conocer los procesos mineros por esta trayectoria, pues es que estamos involucrando atender esta problemática que tiene que ver con la caída de rocas. Patricio, ¿me acompañas en la siguiente? Primero, hablando de qué datos conocemos, ¿no? Terránea tiene más inestabilidad que la minería tajo abierto. ¿Por qué? Porque estamos, evidentemente, en condiciones más adversas. Y ya hace buenos años, el tema de desprendimiento de roca, pues, cuando uno tipifica todas las causas de accidentes, el desprendimiento de rocas resulta ser el 21% de las causas de accidentes en minería subterránea. Es la más representativa. ¿Y por qué? Porque evidentemente hay un juicio personal, hay un juicio que es atribuido a la experiencia del colaborador para poder identificar estos riesgos. Y el gráfico que vemos de las barras nos dice que por lo menos cada 2 meses hay un accidente mortal de caída de rocas. Este es un parámetro que se ha cumplido en los últimos 10 años. Y no sabemos en qué mina, en qué lugar, pero sí sabemos de que esto va a ocurrir. Va a ocurrir por diferentes cosas, inclusive por la parte cultural de nuestros trabajadores, pero también por el ambiente de no tener condiciones para que ellos puedan tomar decisiones
has identificado que esta es una causa que hay que prestarle mucha atención definitivamente, y lo que vamos a ver hoy es un esfuerzo que se está construyendo. Patricio, la siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema? Yo voy a ampliar un poco acá, porque si identificamos a profundidad el problema, vamos a ver que todo lo demás está propuesto en función a estas condiciones. En primer lugar, en la minería hay equipos que hacen esta actividad de desatado de rocas con barretillas. Pero lo que vemos es que todo este proceso es visual. Identificar que existan en la parte del túnel rocas sueltas, lo hace el trabajador atribuido a su experiencia, a su pericia. Evidentemente es una inspección más general, una inspección general de, toda la, de todo el techo de la, del túnel. Y no solamente significa eso, sino, sino significa más horas hombre, mover un equipo de este tipo para poder vamos a la dirección que indique el operador. Es decir, acá no hay un proceso selectivo para saber esta zona es más vulnerable que la otra. Entonces, acá estamos hablando de horas máquina y horas hombre, y sobre todo lo que vemos en la gráfica del Tajo es que tenemos labores dentro de la mina donde tenemos 6 metros de altura, por ejemplo, Tajo Sembresting. Identificar desde la presencia del trabajador, que es 1,60, es su talla, identificar hacia arriba, hacia el techo, las condiciones evidentemente no le garantizamos que esta evaluación es la altura, es que no tiene otras herramientas, y finalmente los accidentes mortales que vimos en la lámina anterior ocurren cuando el personal necesita cargar en el frente porque tiene que colocar explosivo para poder detonarlo, o cuando está haciendo el desatado, es decir, cuando está eliminando el riesgo, necesariamente está expuesto a la línea de fuego. Es decir, para controlar un riesgo no hay manera de protegerse, tiene que ser vulnerable, pues está muy vulnerable, y no solamente hablamos de personas, en muchas ocasiones es más de una, sino también estamos hablando de equipos. El permanente riesgo de la exposición se da, y evidentemente las etapas donde hay más eventos son desatado o en el carrillo de frentes de trabajo. Quiero dar paso al profesor Andrés, investigador principal del proyecto, para que nos pueda dar, digamos, el siguiente desarrollo de la solución propuesta. Adelante, profesor. Gracias, Marco. Buenas tardes con todos. Yo soy Andrés Flores, soy profesor investigador de la sección de electricidad electrónica de la Universidad Católica. Dirijo un grupo de investigación, el grupo de investigación Sistemas Aéreos No Tripulados, y estamos siempre al servicio de cualquier institución que quiera hacer innovaciones en este campo. Y este es un es un reto muy interesante y muy relevante para proteger la vida de nuestros trabajadores de mina, ¿no? Especialmente en mina, en minería subterránea. Bien, habíamos recibido información a través de publicaciones de que la roca suelta se manifiesta con menor temperatura comparado con roca fija dentro de una mina. Entonces, el reto era medir temperatura de alguna forma, teniendo en cuenta que queremos proteger la vida, la idea era hacerlo de manera remota, y para eso usaríamos un dron que estaría tomando imágenes térmicas, es decir, que miden temperatura, para poder analizarlas y ver dónde podría darse el problema de la roca suelta. Entonces, teníamos primero que determinar ese detalle respecto a si se daba esta situación de roca suelta. Para eso, en la siguiente lámina, por favor. Fuimos a la mina a recoger información, y con la ayuda de termocuplas pudimos constatar la hipótesis que habíamos
habíamos recibido la conjetura y las publicaciones de que en roca suelta tiene una menor temperatura, y eso se comprueba con las cuatro lecturas arriba que muestra el sistema que mide la temperatura a través de las termocúpulas. Vemos que la diferencia es aproximadamente de un grado o medio grado centígrado, y eso nos dio pie a que pudiésemos entonces hacer esta medición, hacer la medición de temperatura de manera remota. Ahora, ¿cómo se explica de que la roca suelta tiene menor temperatura? Lo que ocurre es que al haber roca suelta siempre habrán grietas, ranuras, donde va a ingresar el aire y que va a hacer que esa roca tenga menor temperatura comparada con la temperatura de una roca que es fija. Entonces, habiendo comprobado esto con una medición directa, procedimos a hacer un diseño de un sistema que pudiese hacer esto de manera remota. Siguiente lámina, por favor. Por ejemplo, bueno, esta es otra validación que se hizo, teniendo en cuenta estas imágenes se adquirieron con un sistema LIDAR, un escáner 3D, en el que se aprecia donde está la flecha, digamos, una roca en la que se asumíamos que era roca suelta. Al hacerlo, ese se muestra en la foto o en la imagen de arriba. En la imagen de abajo vemos, luego del desatado manual, cómo se evidencia el desprendimiento de la roca, lo cual nos dio a pensar de que era válida nuestra hipótesis, ¿no? De medir ahí justamente menor temperatura. Siguiente, por favor. Bien, entonces tuvimos que decidir qué tipo de sistema de dron usar. Con un dron de última generación, como puede ser el dron Matrix 300, que con la ayuda de la cámara térmica que también proveía el fabricante, que es DJI, es una cámara dual que recibe información tanto de imágenes ópticas, denominadas RGB, como imágenes térmicas. A su vez, también se implementó un módulo LED para poder iluminar la escena que iba a tomar las imágenes, especialmente las ópticas. Y bueno, el sistema se montó y se puso a trabajar. Siguiente, por favor. Adquiriendo imágenes de manera remota. La idea es de que esto lo opere una persona, un técnico que debe estar pues capacitado para poder operar el dron, tomar imágenes, hacer que el dron vaya por los túneles que recién, digamos, que han pasado por el proceso previo de voladura, ¿no? Donde existe el posible riesgo. Entonces, se toman las imágenes y se transmiten hacia el operador en una computadora, una laptop, para hacer el procesamiento de las imágenes térmicas, ¿no? En este caso, la idea es procesar la imagen que se muestra a la derecha en la parte superior, donde dice imagen sin procesar. Esa es la imagen cruda térmica, que tiene un formato, bueno, en este caso que se muestra es una pista que da el fabricante. Esa imagen debe procesarse, debe mejorarse por un lado, ya que tiene ruido, hay que mejorar el contraste, y luego se hace una segmentación, ya que los niveles de energía que se manifiestan en la imagen están relacionados a la temperatura. Y esta segmentación que se hizo usando algoritmos de umbralización, de técnicas de procesamiento de imágenes, genera lo que llamamos el mapa de calor. ¿Sí? El mapa de calor, donde pudimos comprobar, en el caso de una imagen que muestra roca suelta, cómo la temperatura es inferior, en el caso usando una cámara térmica. Bueno, y esta información se tuvo que organizar, capturar una serie de imágenes, porque queríamos hacer que esta segmentación y esta identificación de roca suelta se hiciera de manera automática. Entonces,
se hizo un entrenamiento para modelar mediante una red neuronal convolucional y generar la información que en este caso del mapa de calor. Siguiente, por favor. Entonces se procesaron muchas imágenes y se generó un modelo que me permite, bueno, con información de lo que llamamos del experto, en este caso, la persona que trabaja en la mina y que puede dar fe de que esa roca es suelta porque justamente ese es el proceso de desatado manual, lo cual implica entonces tener información verídica de qué cosa es una imagen con roca suelta y cuál no. El sistema se entrena y se genera un modelo y en lo que se muestra aquí es justamente antes del desatado, cómo la temperatura es inferior lo que se muestra en azul es la temperatura baja donde está la roca suelta y lo que está en la parte más a la derecha, mayor temperatura. Y la imagen de reposición 3D que se muestra a la derecha es la imagen captada con el escáner 3D. Luego se procede con el desatado de rocas de manera manual y se genera nuevamente la imagen donde vemos que el procesamiento nos indica que la temperatura ha aumentado, lo cual ya no hay roca suelta. Y eso de paso podemos verlo en la reconstrucción 3D a la derecha, donde vemos que la imagen donde se ha desatado la roca y se ha evitado el peligro de que se caiga. Entonces todo esto ha servido para generar un modelo interpretativo con la ayuda de inteligencia artificial para que la imagen se logre de manera automática y generar el mapa de calor respectivo para su respectivo decir que la zona es segura, ¿no? El proyecto en lo que es la parte de investigación ha sido muy interesante poder usar pues, las técnicas que normalmente estudiamos en la universidad. Ha permitido también generar modelos de inteligencia artificial, pero no aún todavía nos falta trabajar, pues la idea es generar un modelo que pueda predecir esto a un mayor, una eficacia pues muy mayor. Ahorita con las imágenes o con esta primera prueba que hemos hecho en una mina, hemos logrado una eficacia aproximadamente del 78% para decir que esta imagen tiene roca suelta o no. Obviamente, esa eficacia debe aumentar, para lo cual se necesita tomar más información de diversos tipos de mina, ¿no? Las temperaturas pueden variar, no podemos hablar de una temperatura absoluta, ya que dependiendo de la circunstancia de mina, que puede ser muy variada, ¿no? Por ejemplo, acá hemos hablado de temperaturas de 12, 15 y 6 grados, pero en otras minas pueden ser otras temperaturas completamente diferentes. Lo que importa es generar una información que nos dé una idea relativa del peligro y poder detectarlo a tiempo, ¿no? Entonces, eso es todavía parte de la investigación que esperamos que se pueda lograr y seguir la investigación. Por lo pronto ha sido un punto de partida muy interesante que nos permite tener, creo yo, en poco tiempo un sistema final que pueda hacerse uso por parte de la empresa y quién sabe por parte de toda la comunidad de trabajo en minería que es tan importante en nuestro país y en el mundo. Bueno, acabo con mi presentación de esta forma. Muchas gracias. Muy bien, profesor Andrés, muchas gracias. Vamos a compartir el video para un poco mostrar este paso a paso. Patricio, si nos colaboras con la presentación del video. Incimed, empresa especialista en proyectos de excavación para la industria minera e infraestructura civil. Tiene el compromiso del cuidado de sus colaboradores y hacer sus operaciones cada vez más seguras. Buena práctica. Sistema automatizado en tiempo real para detectar rocas sueltas y prevenir accidentes en minería subterránea. Antes. La identificación de rocas sueltas se realiza mediante inspección visual, con riesgo de desprendimiento del macizo rocoso, ocasionando accidentes mortales y lesiones severas.
Después, se desarrolla una nueva tecnología que consta de un equipo integrado, el cual muestra imágenes fotográficas y térmicas del macizo rocoso. Estas imágenes se interpretan en tiempo real a través de un software con nuevos algoritmos, mostrando menores temperaturas en rocas fracturadas. El sistema automatizado identifica rocas sueltas sin exponer a los colaboradores en la línea de fuego. Focaliza la identificación para el desate, optimizando tiempo y asegurando las condiciones del área de trabajo. INCIMED, comprometido en lograr operaciones seguras y mantener familias felices. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Muy bien. Patricio, si podemos regresar a la presentación para ya cerrar y ver los beneficios de acuerdo a lo que hemos visto ya con el video. Y resumir, digamos, los puntos que hemos querido rescatar de las condiciones actuales y lo que generamos con esta propuesta diferenciadora, ¿no? A ver, en la parte de beneficios, por favor. Es una antes. Muy bien. Ya no estaríamos hablando de una inspección visual, sino una automatizada. Y ya no estaríamos haciendo un barrido completo de la identificación de riesgo, sino ya sería focalizado. Focalizado significa de que la alerta, o sea, los puntos, digamos, más vulnerables del túnel son los que se van a poder, en este caso, controlar a través del desatado de rocas. Hay una caracterización, si se quiere decir, del macizo rocoso a través de este mapa de calor, que evidentemente nos va a dar la presencia de zonas más vulnerables. Y sobre todo se va a predecir, digamos, cualquier potencial de desprendimiento de roca que pueda ocurrir en un tajo. Y al tener el dron, significa que podemos acceder a labores de difícil acceso. Hay una ventaja, sobre todo porque se ganaría en mejorar la visibilidad y sobre todo no incorporar a personas a un ambiente de mayor exposición, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son cuando se busca desarrollo de este tipo, no solamente va enfocado al tema SOMA, sino también al tema de la productividad? En primer lugar, el tiempo de desatado de rocas, de inspección y desatado de rocas bajo este sistema, reduce en un 40%, debido a que ya hago una inspección focalizada y ya no al 100% como normalmente es. En la actualidad, que podrían reducir significativamente el número de horas mensuales. Cada equipo de estos llega a tener un costo horario de 120 horas en la hora. Evidentemente ya sería inclusive más dinámico para la operación poder mover estos equipos a otras labores de la mina. La siguiente, por favor, Patricio. Hemos encontrado, como dijo el profesor, que hay segunda parte, es decir, continuamos construyendo este proyecto. No solamente el punto de podemos integrar dos tecnologías, la tecnología de la cámara térmica con la tecnología LIDAR, y eso nos podría dar un mayor valor agregado para el control de riesgo. La siguiente, por favor, Patricio. Y acá estamos hablando
¿En qué decano? Es decir, atacamos el tema de ver indicadores de gestión de riesgo de una manera más de prevención. Es decir, antes que sucedan los eventos en la operación minera. Y en el tema de automatización, se trasciende de una inspección visual a una automatizada, sobre todo en un proceso que en todas las minas todavía está ocurriendo bajo este escenario manual, bajo este escenario visual. Y finalmente, el tema de la seguridad y bienestar a los colaboradores. Reducir fatalidades es algo que está incorporado en nuestro ADN. De hecho, que esto es un trabajo de mucho rigor. Mejor que darle controles de ingeniería al personal, darle recursos y que finalmente que el personal se sienta convencido de que todavía hay más en función a lo que le podría beneficiar para su cuidado. La última diapositiva, Patricio, y con esta termino, es más de reflexión, es el llamado a la acción, sobre todo para todos los que estamos participando, que existe un espacio, hay espacios considerables para desarrollar y aportar en beneficio a la actividad minera. Evidentemente, poder eso hacerlo con la universidad y con instituciones como Innovate es clave, pero nada de esto es posible si no está el factor humano. Está, así como el profesor Andrés, está Jorge Campos, que ha estado en todas esas etapas del proyecto, igual Rocío. Rocío también nos ha podido acompañar. Ella es la tesista, su tesis ha sido sobre este proyecto. Nos han acompañado a la mina con los trabajadores. Y lo que queremos es seguir buscando aliados que quieran tener nuevos espacios para seguir haciendo la validación, nuevos entornos que voy a resaltar. Uno tiene que ver con hacer esta interfaz de usuario, es decir, en el área que identifique la cámara térmica se genere una luz LED o una alarma sonora que pueda indicarle al trabajador que ya que se está presenciando un riesgo importante. Y la otra es que la cámara térmica no dependa del dron, sino hacerla portable, como ocurre con el LIDAR, ¿no? El LIDAR se puede hacer un mapeo portable, se puede llevar en la mano para una inspección, digamos, de ocasión. Con esto finalizo. Incibe le da las gracias y todo el equipo que nos acompaña hoy. Yo quería terminar esta parte para poder darle la posta a Karina Bayón, que nos acompaña, y luego pues Luis Flores también nos dará sus palabras. Adelante, Karina. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Karina Bañón. Soy coordinadora senior de la Oficina de Innovación de la Universidad Católica. La Oficina de Innovación es la unidad dentro de la Católica que se encarga justamente de vincular a las empresas con los investigadores de la universidad. Y en este proyecto nosotros participamos como entidad asociada. Como misión, nosotros lo que buscamos es promover la innovación en las empresas para mejorar su productividad y competitividad. Como sabemos, hoy en día muchas empresas tienen diferentes iniciativas de innovación que quieren desarrollar, pero muchas veces no cuentan con financiamiento para poder llevarlas a cabo. Es ahí donde surgen los fondos de ProInnovate y de diferentes instancias del Estado que apoyan a las empresas para poder llevar a cabo estas iniciativas cofinanciando estas ideas de proyecto. En ese sentido, la universidad pone a disposición de las empresas lo que son, en primera parte, nuestro talento PUC, que son los investigadores, alumnos, jefes de práctica de la universidad, que participan en estos proyectos, los grupos de investigación que participan directamente desarrollando las iniciativas y llevando a cabo, validando primero el alcance de lo que quiere desarrollar la empresa y después elaborando el prototipo acorde. De igual manera, los laboratorios especializados, donde se hacen las pruebas a nivel piloto, a nivel laboratorio, las startups y spin-offs de la universidad, así como el portafolio tecnológico de patentes, nuestra red de expertos, y red de universidades a las cuales pertenecemos. En ese sentido, lo que nosotros tenemos
Como misión es convertirnos en el aliado estratégico de las empresas para poder llevar a cabo sus iniciativas de innovación abierta. Ese es el objetivo. Tenemos un programa de innovación abierta donde participan tanto investigadores, alumnos y jefes de práctica de la universidad para resolver estos retos que tienen las empresas. Algunas cifras a la fecha, tenemos más de 145 empresas que han desarrollado proyectos con nosotros, con financiamiento en su mayoría de ProInnovate, justamente hay algunos proyectos con financiamiento directo. Tenemos más de 82 docentes que han desarrollado proyectos con empresa, trabajando de la mano, y tenemos a la fecha 23 disciplinas autorizadas bajo la ley 3039, que es la de beneficios tributarios por investigación. Entonces, ya siendo un poco más específicos, como oficina, como productos para las empresas, ofrecemos, viendo el ciclo de innovación de las empresas, desde que parte la identificación de las oportunidades, luego validar esos conceptos, que muchas veces algunas empresas tienen una lista de 10 iniciativas y no saben por dónde iniciar, lo que son los challenges de innovación, el trabajo con alumnos directamente para poder validar conceptos. Luego, si queremos saber ya de soluciones, desarrollos de prototipos, como en este caso, están los proyectos de I+D+I. Y finalmente, para lo que es desplegar soluciones y el escalamiento, están lo que es transferencia tecnológica y los servicios del laboratorio. Si hablamos específicamente de los proyectos de vinculación universidad-empresa, nosotros nos encargamos de asesorar a las empresas, acompañarlas durante todo el proceso de formulación y ejecución del proyecto, y finalmente nos aseguramos de que se dé una transferencia de conocimiento en relación a lo que se ha desarrollado desde la universidad. Si hablamos de este proyecto con INSIMED específicamente, tuvimos varias reuniones con Marco, apoyándolos tanto en la elaboración del perfil, proyectos, un concurso de innovación empresarial, un PIEC, financiado por ProInnovate, un monto total de 500.000 aprox, y justamente por el tema del proyecto es que se ubicó al investigador más adecuado, en este caso es el profesor Andrés Flores, quien ya... les explico un poco el trabajo que hizo, y al grupo de investigación que participó, todos ellos de la sección de electricidad y electrónica de la universidad. Estos son los logos de algunas de las empresas que han trabajado con nosotros, nuestros datos de contacto, el dato de la oficina, el correo de la oficina. Cualquier consulta, estamos a disposición. Nuestra idea es justamente apoyar a las empresas para poder trabajar en conjuntos y poder llevar a cabo esas ideas de proyectos, plasmarlas, construir prototipos en conjunto y que se llegue a tener un caso de éxito como el que estamos teniendo ahora con INSIMED. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Adelante, Luis Flores. Buenas tardes, Marco. Gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Listo, bien. En primer lugar, siempre tenemos el encargo en estos eventos de transmitir las felicitaciones de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Alejandro Acuso, porque para él cada proyecto que termina es motivo de celebración, aunque él no puede estar compartiendo este momento, porque es uno de los que tiene muy cuánto trabajo hay detrás de estos proyectos. Ya algo ha comentado Marco, el Andrés, Karina también. En este momento les están mostrando el resultado de todo lo que se ha llevado a cabo en el proyecto. Sin embargo, los que hemos estado metidos durante estos meses de la ejecución, hemos sido testigos de cuántos retos técnicos, tecnológicos, se han tenido que ir resolviendo hasta lograr en este momento, para que en este momento les muestren una solución interesante que sobre todo ayuda a mantener vidas seguras. Es un objetivo sumamente destacable, es motivador
es inspirador, pero sin embargo, el hecho de haber logrado este resultado, como dijo el profesor Andrés, no se queda ahí. Incluso ellos han dejado ya retos inmediatos, mejorar la confiabilidad del sistema, seguir trabajando de la mano entre la empresa y la universidad. Entonces, quiero también destacar cómo este es un ejemplo de cómo las empresas sí pueden desarrollar proyectos de investigación, proyectos de innovación con alto nivel de conocimiento de la mano con las universidades. Este es un claro ejemplo de cómo la unión de las necesidades empresariales, de las capacidades empresariales y los conocimientos y capacidades que tiene la academia pueden dar lugar a productos, a soluciones que beneficien al sector empresarial y que ayuden a que las empresas mismas logren sus objetivos, su misión. En este caso, la misión de Encimec, nos dijeron al inicio, que es velar por la seguridad de sus trabajadores, entre otras. Y la misión de la Católica, evidentemente, es dejar huella en su entorno es el Perú. Entonces, de este modo, con los concursos que Proinnova te cofinancia, las empresas pueden lograr mejor sus objetivos, acercarse más a su misión. Las universidades que desarrollan esos proyectos en asociación con las empresas también lo hacen, mejoran el nivel académico de sus profesores porque se generan, como les han comentado en este ejemplo, también tesis, artículos científicos. Es decir, no solo se transfiere conocimiento a la universidad, sino se genera conocimiento también, lo cual es interesantísimo, importante para las universidades. Ya, y entonces, quiero invitarlos a que, bueno, INCIMED ya está convencida de que va a continuar en esta línea de desarrollo de innovaciones, pero quiero invitar a que los presentes también, a través de sus empresas, participen y busquen el cofinanciamiento de Proinnovate para que sus proyectos de innovación se hagan realidad. Entonces, para aquellos que quieren empezar en esta aventura de innovación, les quiero contar muy rápido qué es lo que hace Proinnovate y cómo más o menos podrían postular. Ya en pocos minutos voy a resumirles qué somos. Somos un programa del Ministerio de la Producción que impulsa y consolida la innovación y el emprendimiento, así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país. Entonces tenemos básicamente tres ejes: fomentar la innovación, fomentar el emprendimiento y el desarrollo tecnológico y productivo. ¿De acuerdo? Entonces son tres ejes. Entonces los objetivos que tiene Proinnovate son impulsar e incrementar la innovación en los procesos productivos, promover el desarrollo tecnológico y productivo en el país, fortalecer las capacidades de innovación empresarial, de transferencia, de absorción, de adaptación y difusión de tecnología hacia las empresas y de implementar iniciativas o instrumentos orientados a la innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo productivo y emprendimiento. Precisamente estos instrumentos son estos concursos, que son los medios por los cuales las empresas ejecutan sus proyectos al presentar sus propuestas a estas convocatorias y, si son aprobadas, firman el contrato para que ejecuten el proyecto de innovación, como es el caso que nos han contado de Encimec y la Universidad Católica. Ya Proinnovate existe desde 2007, si es que, bueno, con cada año que pasa ya es menos probable que cuando le pregunten a alguien en la calle si conoce Proinnovate, diga que no lo conoce. Pero todavía hay mucha gente que no la conoce, pero no significa que seamos nuevos. Entonces, ya desde los inicios de Proinnovate hasta ahora, se han cofinanciado más de 794 millones de soles en los diferentes proyectos que hemos acompañado. En esos proyectos, las entidades ejecutoras han puesto como contrapartida 459 millones y más de soles,
lo que hace un total de más de 1.250 millones de soles que se han invertido en estos proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación y también de emprendimiento. Entonces, los proyectos que hemos apoyado los podemos agrupar en estos cuatro subconjuntos. Hemos cofinanciado proyectos de innovación, proyectos de emprendimiento, proyectos de desarrollo productivo y proyectos para desarrollar a las diferentes entidades del ecosistema de innovación y del ecosistema de emprendimiento. ¿Sí? Tenemos hasta la fecha más de 5.000 proyectos que se han cofinanciado, que significan más de 10.600 entidades de ese ecosistema de innovación y de emprendimiento que se han involucrado de una u otra manera, como entidades ejecutoras, como entidades asociadas, como proveedores de servicio. Si nunca han escuchado el nombrecito de ecosistema de innovación o el de ecosistema de emprendimiento, noten que eso hace referencia o nos da a la mente una red como la que tienen en la diapositiva, y se le llama ecosistema porque está viva, está formada por las empresas, por las instituciones que de una u otra manera participan en el desarrollo de las innovaciones y los emprendimientos, y por lo tanto, al ser una red que crece, que se relaciona más entre los diferentes nodos, entre los entes, por eso que le llaman ecosistema, porque la consideran viva. Entonces, la idea es que crezca más y que se interrelacione más. Los concursos que tenemos actualmente están agrupados en estos portafolios similares a los que ya les había mencionado, proyectos para comenzar proyectos de innovación, proyectos de emprendimiento, proyectos de desarrollo productivo para desarrollar el capital humano, que finalmente es el principal elemento de estos ecosistemas de emprendimiento, los emprendedores y los empresarios, ecosistema de desarrollo de innovaciones. Y tenemos un portafolio relativamente nuevo, pero súper interesante para fortalecer ecosistemas regionales de innovación. Entonces ya es una iniciativa de otro nivel de envergadura, ya más allá de empresas, estamos hablando de regiones. Fíjense en la página web, ahí van a encontrar el calendario de concursos que tenemos vigentes actualmente. No todos los concursos están abiertos siempre, no es ventanilla abierta, por lo que les sugiero que estén siempre visitando la página web y además sigan a ProInnovate en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram, el canal de YouTube, porque ahí hay siempre las novedades de los lanzamientos de concursos, de las diferentes actividades de los actores del ecosistema. Sí, entonces, si quieren enterarse de primera mano de las actividades que van a haber del ecosistema y sobre todo los concursos que tenemos vigentes y de los que vayamos a abrir, entonces, conéctense. Les dejo los canales de comunicación que tenemos, el Facebook, el Twitter, el canal de YouTube, Instagram, LinkedIn y por supuesto la página web de ProInnovate. Entonces, con esta invitación y con las felicitaciones reiteradas a Insimec, en la persona de Marco como líder del equipo, queremos la invitación y darle la palabra a Marco. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Luis. Gracias, Karina. Eso es un esfuerzo conjunto, evidentemente. Y sí, es abierto a traer, digamos, caminos para mejorar la salud, la vida de las personas, ¿no? Ahora abrimos, Patricia, si me ayudan los micrófonos, si alguien quiere hacer alguna consulta, sí. O también pueden escribir por el chat,
para tener este espacio, ¿no? Este espacio donde es importante también tener la retroalimentación del público que nos acompaña hoy. Algunos comentarios, por ejemplo, como el que vimos de Roberto Mesa. Sí, evidentemente es una estadística de Perú. En Perú se han hecho muchos esfuerzos. Esta estadística viene por el Ministerio de Energía y Minas, por los Sinermin, su gobierno que su sector que regula. Se han hecho muchos en gran minería. Sin embargo, los esfuerzos responden a maquinarias, como hemos visto, o a método de reforzamiento del sostenimiento del túnel, ¿no? Es decir, o incorporar más chocri, o tener un chocri un poco más, incluso en el tope mismo de los frentes. Pero esto viene una derivada más atrás, que es la identificación de esas condiciones, ¿no? Hacer algo, generar una automatización sobre esta forma de evaluar peligro. No sé si alguien del público quiere compartir. Alguna consulta, podemos escribirlas. Hay una consulta de Roberto Mesa. Dice, ¿se han tomado en cuenta las variaciones de temperatura por efectos de ventilación, filtraciones de agua subterránea? ¿Podrían estas variables alterar el mapa de calor? Es correcto. Cuando hablábamos de los escenarios donde hemos hecho estas mediciones, son tres. Son dos minas. Una de ellas es Cerro Lindo, la otra Yaruchagua, en Pasco. Y lo otro es el túnel La Herradura, acá en Lima. ¿Por qué? Porque el túnel tenía las condiciones, digamos, descubiertas en el sentido de que no tenía reforzamiento de chocri. En cada uno de esos tres escenarios hemos encontrado condiciones distintas. Temperatura de ambiente, la mineralogía de la roca, evidentemente es un factor. Cuando hablábamos de intensificar más la validación o la captura más de información, nos referíamos a zonas justamente o con temperaturas más elevadas o con presencia de filtración de agua. Hemos hecho muestras en zonas húmedas donde había brote de agua, pero conocemos la mina y sabemos que hay N entornos, N variables en las condiciones. El programa se retroalimenta, el algoritmo evidentemente reaprende en función a estos cambios que se puedan generar. Pero sí, por lo menos de los tres escenarios hemos considerado estas condiciones. Profesor Andrés, no sé si quiere incorporar algo a esta excelente pregunta de Roberto. Sí, gracias Marco. Definitivamente la variabilidad que puede darse debido a los diversos escenarios de minas que se dan, como se menciona, ya sea por el ambiente, porque también hay ventilación dentro de las minas, el agua subterránea, todo eso puede afectar el sistema. Pero la idea es que esta detección se haga de manera relativa, no tanto absoluta, para poder realmente hacer la detección. Entonces, todas estas variables se pueden considerar en el sistema experto que se está desarrollando para lograr el resultado, ¿no? Obviamente, para tener pues, un producto final, se requiere tener mucha casuística, ¿no? Muchas posibilidades para que sean insertados en el sistema. Y de esa manera tener un producto final fiable. Esa sería mi parte. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer a lo mejor la pregunta de manera directa? Dejamos abiertos los micrófonos o pueden escribirla. Thank you.
Yo quiero mencionar algo importante que tiene que ver un poco con lo que hablé al inicio, ¿no? Se puede entregar o descubrir la tecnología, incorporarla en diferentes procesos de las operaciones mineras, pero al servicio no solamente de la seguridad de las personas, de cuidar, de salvar vidas, que creo que de ya es un propósito bastante retador, digamos, en el día a día, sino incluso también tomando un foco también en el medio ambiente, de hecho que eso hace innovación dentro de INCIME. Evidentemente tenemos otras iniciativas en curso, enfocadas, pero siempre esto no es posible si no se tiene partners de camino, es decir, instituciones, personas que acojan también el reto de la misma manera que lo hace INCIME. Entonces, cuando uno coincide con estas personas, evidentemente se genera un conocimiento mucho más rico. Y creo que sobre la marcha se va aprendiendo, se está construyendo mucho incluso en los muchachos, con el profesor, que los hallazgos nos van descubriendo que hay formas incluso de acercar mejor o mejorar ese porcentaje de seguridad en el control de prevención de caída de rocas. Hay mucho camino por recorrer definitivamente. Creo que esto recién empieza, a pesar de que ya hemos avanzado 20 meses, digo recién empieza porque estamos ahora completamente seguros de que estamos en la dirección correcta con la segunda parte de este gran proyecto que hemos presentado hoy. No sé si alguien de los que nos acompaña quiere dar algunas palabras, a lo mejor Karina, Luis o profesor Andrés, si tiene algunas palabras para finalizar, alguna impresión o alguna opinión sobre lo que podría ser esta segunda fase del proyecto. Como les digo, todo esto también nos ayuda a tener esa retroalimentación y poder, como hemos visto hoy. Bueno, por mi lado diría que si hay entre los presentes algún interesado en el sistema, pues estamos abiertos a una colaboración. Necesitamos, pues siempre hay, el sistema tiene que mejorarse, tiene que robustecerse, entonces que se animen a trabajar con nosotros, ¿no? Quien habla no tenía ninguna experiencia en minería. Para mí ha sido todo un aprendizaje. Como siempre, recibimos las inquietudes y vemos la manera como podemos colaborar, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un gran reto y un aprendizaje. Y que esperamos que de esa manera podamos contribuir a la seguridad de nuestros trabajadores mineros. Yo creo que eso es muy importante, evitar accidentes fatales, ¿no? Y que esto es una muestra de lo que se puede hacer, porque como se ha visto en la estadística, no es la única fuente de riesgo que hay, y estoy seguro que con tecnologías similares se puedan tal vez proponer alternativas específicas, ¿no? Entonces la universidad, nuestro grupo de investigación siempre está abierto a cualquier inquietud que se tenga, donde la tecnología tanto de drones como de inteligencia artificial o procesamiento de imágenes, podamos nosotros colaborar para llegar a estos fines tan importantes para nuestro país, para el mundo. Y bueno, les agradezco su presencia. Esperamos poder escuchar de ustedes y que ustedes escuchen de nosotros pronto. Muchas gracias. Muy bien, profesor Andrés. ¿Alguien más que quiera dar, digamos, unas palabras
en línea con lo que menciona el profesor. Hola Marco, buenas tardes. He dejado el correo para poder... Adelante, adelante. Sí, te escuchamos. Marco, soy Paul Dionisio de Compañía Minera Poderosa. Quería hacer una consulta. ¿Qué sección de las labores subterráneas donde hicieron las pruebas tenía? Porque nosotros aquí en Poderosa tenemos labores muy pequeñas, ¿no? Bueno, tenemos variedad, pero donde justamente queremos hacer algunas pruebas son unas secciones de 3x3. No sé si habría un inconveniente ahí. Paul, Cerro Lindo tiene secciones de 5x5, ¿ya? Yaruchagua, la sección donde medimos era un 350x350, pero también en otras labores de 4x4. El 3x3 no es problema. Evidentemente, si hay un tema, podemos hacerlo directamente desde la memoria del dron, es decir, en ciertas secciones, evidentemente el dron no puede volar. Y no hay, digamos, mayor inconveniente sobre una sección encima de 3x3. O sea, de 3x3 no habría problema. Si me preguntas debajo, ya podríamos hacerlo de manera estacionaria, es decir, a través del trípode o digamos, en espaciamiento más cortos, tomar mediciones, cosa que hemos hecho. O sea, sí ha habido ese caso. El agregado que tiene esta solución es que el procesamiento te lo va a dar inmediato, pero si tienes, por ejemplo, hemos visto el potencial en los tajos altos, ¿no? Cuando tienes tajos altos, se quedan muchas condiciones ahí latentes para el personal. Entonces sí puede haber una inspección o una zona de tránsito, por ejemplo, un acceso principal, donde diariamente pasan personas. Ahí hemos encontrado potencial. No sé si eso responde a la consulta, Paul. Claro, Marco. Entiendo que el vuelo manual o el vuelo local ayudaría para contra esa dificultad, ¿no? Entonces, sí, ya me voy a poner en contacto para poder agendar de repente una visita y tener más detalle del proyecto que ustedes han desarrollado. Sí, la tecnología de hecho que ya está disponible y hay un aspecto de caracterización del macizo rocoso. Hay que explorar ahí cómo esa funcionalidad igual ayuda a los geomecánicos, ¿no? Los geomecánicos, a un reconocimiento un poco más, rápido en el tema de las rocas. El dron que hemos presentado también es compatible con el LiDAR de para la reconstrucción 3D. Claro. Es decir, podemos incluso hacer una medición reconstruido. Sí, es correcto, lo del LiDAR, sí. O sea, traspolar las lecturas térmicas encima de la reconstrucción 3D, ¿no? Correcto, Marco. Sí, lo del LiDAR también ayudaría bastante, ¿no? Bien, Paul. Ahí están nuestros contactos. Están los contactos también del profesor. Y abiertos a conversar, a dialogar siempre, sobre todo con ustedes que son los usuarios potenciales, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Los micrófonos están abiertos. Tenemos todavía unos minutos. Si alguien quiere compartir, tiene alguna duda, ya están los datos de cómo contactarnos. ¿Alguien más por parte del equipo? Hay una pregunta en el chat, Marco, creo que puedes contestar. Hola, sí. Cody Alfredo, Cody Gómez, ¿cómo estás?
¿Cómo podríamos caracterizar mediante esta metodología el daño producido por la voladura? ¿Y existe una metodología para evaluar el proceso continuo de fracturamiento? A ver, cuando generamos una voladura, generamos, digamos, un ambiente, el fracturamiento igual se va a ver. ¿Por qué? Porque la cámara térmica tiene un alto grado de sensibilidad. Pero algo que no hemos comentado, y creo que tu pregunta, Cody, aterriza muy bien, es que la pantalla en la que generamos el monitor tiene una imagen RGB y al costado la imagen térmica. Es decir, correlacionamos con este modelo de cámara lo que se capta, o sea, la interpretación de la imagen RGB con lo que se recoge. En la imagen térmica, el tema de sobreexcavación, o si vas por el tema de, digamos, componente de dilución, por decir, en tajo, acá lo que podemos hacer es incorporar el LIDAR, que es parte también del paquete de soluciones que tenemos acá. Por eso hemos llevado el LIDAR a ayudar o añadir valor a este proyecto. La segunda parte de la consulta es si existe una metodología para evaluar un proceso continuo de fracturamiento. Si entiendo bien la pregunta, Cody, esto va a, digamos, una secuencia, ¿verdad? No sé si puedes elaborar un poco más sobre la pregunta, pero tiene que ver una secuencia de cómo ese grado de fracturamiento se va generando en el tiempo. De manera de que a lo mejor hay un riesgo, pero no tan inmediato, pero sí podemos predecir que ese riesgo va a ocurrir, digamos, en un tiempo corto. Si va por ese lado la consulta, sí. Esto son registros que se pueden ir midiendo. No solamente hablamos nivel de fracturamiento en rocas, sino fracturamiento en shotcrete, fracturamiento en superficies de concreto. Es decir, todo donde exista una fractura, ya se probó la hipótesis que hay variaciones de 2 décimas de temperatura. Porque lo que hace el proyecto es trasladar, y la caracterización para tener esa lectura de mapa de calor es muy ad hoc, ¿no? O sea, eso es lo que se está trabajando porque es parte del algoritmo diseñado. No sé si eso responde a la pregunta, Cody, y profesor Andrés, si quiere añadir algo. Bueno, por mi lado, confieso que no conozco acerca de temas de voladura ni fracturamiento, disculpen, pero si se trata de modelar algo en función a un proceso anterior y posterior, eso se puede hacer con imágenes. Habría que ver si es que las imágenes térmicas son las idóneas, ¿no? Si no se busca, sino otro tipo de sensor, ¿no? Entonces, como les repetí, estoy dispuesto a conocer un poco más de qué se trata para ver cómo podríamos colaborar al respecto, ¿no? Un poquito se aleja lo que he estado yo involucrado ahorita con lo que es roca suelta, roca fija. Así que eso es lo único que podría aportar. Sí. Muchas gracias. Yo entiendo que es con lo que tenemos que más se puede aprovechar definitivamente con el LIDAR y la cámara térmica. El tema de la fotogrametría también es algo que hemos visto y se puede hacer con estos recursos que tenemos. Entonces, por ese lado, creo que es también o sea, antes de adelantarnos, poder participar en algún piloto, o sea, hacer una prueba, llevar los equipos y poder ver en campo qué otras aplicaciones se pueden tener, ¿no? No sé si eso responde a la consulta, Cody. Si hay alguna otra consulta, estamos acá todavía con unos minutos para poder atender.
Sí, una, bueno, la consulta era principalmente basado en si yo podría usar esta tecnología a post a aplicación de la fortificación. Por ejemplo, existe un criterio de que el terreno continúa un proceso de formación y por ende podría alcanzar alguna falla post fortificación, inclusive, ¿no? Por algunas fracturas que presentan coalescencia. ¿Eso se podría monitorear mediante este sistema? Porque también entiendo que generaría alguna diferencia de calor. En ese sentido era la consulta. Sí, post fortificación, sí, Cody, ya me queda claro la consulta. Sí, porque donde se generen fisuras, o sea, donde se generen, digamos, espacios muy abiertos, por más que sean milésimas, hay un ingreso de oxígeno. Es un ingreso en una variabilidad muy baja, pero que sí es capaz de identificarse con ese sistema. Yo hacía, evidentemente, el peligro más, o la trampa, como mineros, en la mina siempre es el choque craquelado, porque no ves la roca descubierta. Pero sí tienes, o sea, si uno se pone a observar, se han ido generando fracturas alrededor, y después ese choque se ha desprendido, y el daño, pues, finalmente que ha podido generar al contacto con la persona. Entonces, por ese lado, sí hay con la característica de la cámara térmica, sí hay posibilidades, ¿no? Eso, evidentemente, en campo se comentaba de dos décimas de grado, que también es una de las pocas cámaras que tiene esta facultad, ¿no? Esta propiedad. Están los contactos que coloqué, los contactos también del profesor Andrés. Nosotros abiertos a explorar caminos, nuevas formas, seguir reaprendiendo con el proceso, la tecnología de ustedes, el público objetivo que quiera involucrarse también en el proyecto, nosotros abiertos a escuchar, pues somos un grupo muy fortalecido que lo que busca es integrar con personas que estén en la misma línea, ¿no? Buscando responder interrogantes y sobre todo no tener temor al riesgo, ¿no? Asumir que podemos hacer cuando nos juntamos muchas disciplinas, porque esto es de muchas disciplinas, como lo han visto, evidentemente se puede generar cosas muy interesantes. No habiendo más consultas, yo voy a dar unas palabras. El fervor de todos los que estamos, lo que hemos estado acá de la mano con el proyecto, y es que queremos que se sigan construyendo aliados, ¿no? Aliados en todas las formas. ¿Por qué? Porque, como lo dije, hay mucho espacio abierto disponible para incorporar tecnología en el sector minero. Vemos a un cliente muy dedicado al control de la eficiencia operacional, porque evidentemente se sostiene la operación se sostiene sobre commodities y se deja de ver, digamos, otros temas que podrían ser de fácil implementación y mejora. Y esto no es porque los clientes no quieran, sino que necesita aliado, necesita empresas que de una forma más proactiva puedan estar trabajando en esas soluciones. Resuelto, hay que empezar a actuar y creo que sobre la acción es que se aprende. Esta acción que han visto es una acción de 20 meses de trabajo. Hay todavía camino por recorrer, pero ese trabajo ahora tiene su fruto. Seguirlos invitando a que sigan desarrollando también con INCIME sus propuestas, sus iniciativas, ingresar a acompañarnos, a hacer estos partners de camino,
Porque tenemos muchas iniciativas vinculadas a seguridad y a medio ambiente y que están avanzándose, otras están por iniciar, pero evidentemente esto que busca INCIME es trascender para que la imagen del Perú sobresalga, pero trascender también sobre el impacto positivo a la vida de las personas y al medio ambiente. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Contento de haber escuchado vuestras opiniones, que nos hayan dedicado esta hora y media de su tiempo. De verdad, desde INCIME, desde Innovate, desde la PUC, muy agradecidos por la oportunidad. Le damos las gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto.